nosotros los indígenas somos somos pobres pero dignos. No tenemos muchas cosas, pero tenemos libertad. ¿Por qué el diálogo no funcionó ese 5 de junio? Pues eso pregúntelo al gobierno, pues. Yo a mí no, porque yo estuve ahí en la línea. No sé por qué no funcionó, por qué no le interesó al gobierno. Ahora, nos dicen que ustedes ya habían tomado la decisión de retirarse. Sí, así fue. A retirarnos de Bago. El paro seguía. Y nos íbamos a fortalecer en Estación 6. Ya. Y el 5 íbamos a retirarnos. ¿Ustedes? Pase a toda a todo el vehículo y transporte y nosotros quedarnos hasta conseguir nuestras movilidades y retornarnos, ¿no? Y entonces en ese momento cuando el general, el 4, nos dicen que recibió las órdenes, nosotros ya habíamos acordado salir el 5. Entonces por eso no se cumplió, dice el general, hemos acordado antes que usted reciba esas órdenes, nosotros hemos acordado. Entonces no hace falta que la intervención de policía porque se definió. ¿A usted lo hirieron cuando se encontraba en la línea tratando de calmar tanto al pueblo indígena como tratando de dialogar con la policía? No, al indígena no, a la policía, tratar de dialogar con la policía para que no dispararan. Ya. Yeah. Entonces, porque sabía que realmente esa noche se decidió, si atacaban, iban a enfrentar. Y entonces, sabiendo que realmente habían decidido eso, yo quise dialogar con el general, o con quien sea, con quien esté dirigiendo esa operación, para que no dispararan, para no enfrentarnos. Y llegó tarde. Entonces, pensábamos de que realmente el día 4, cuando nosotros nos reunimos, el general suficientemente hubiera evitado este enfrentamiento si hubiera dado parte al comando. Ahora, hay algo que a la mayoría de personas le resultó indignante cuando se enteraron de que usted se encontraba en el hospital y tenía una orden de arresto. ¿Cómo se sintió usted en ese momento? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No podía defenderme yo porque estaba herido, no podía protestar, estaba operado. Entonces, tuve que resignarme. ¿Usted en el momento en el que estaba herido y con orden de arresto, nunca pensó en salir del país y pedir asilo tal como lo ha hecho ahora Alberto Pizango? ¿Por qué tenía que yo salir del país? No tiene sentido. ¿Por qué tenía que escaparme? ¿Por qué tenía que dejar yo al pueblo en una situación crítica? Si a mí realmente cumplía una misión, ese compromiso hasta un final, hasta el final. ¿Podemos entender que entonces la decisión de Alberto Pizango de dejar el país, usted la considera errónea, equivocada? Él tendrá por qué lo dejó. Claro, yo personalmente estoy molesto que él haya salido, porque es un dirigente nacional que el pueblo lo confió. La dirección de que realmente lleve el caso, ¿cómo se llama?, como interlocutor amazónico y ante el gobierno. ¿Ustedes sienten que no son integrados, que no son la parte de todo el Perú? Estamos dentro del Perú. Lo que pasa es que el gobierno debe consultar al indígena cómo nosotros queremos ver el desarrollo. ¿Y ustedes cómo entienden el desarrollo? Pues un desarrollo tal como estamos viviendo, sin destrucción, sin marginación. Hay que valorar a la persona humana, sin discriminación. ¿La situación cómo ha quedado? Actualmente, ¿cómo están las cosas? La gente se pregunta si es que el pueblo ya está más tranquilo, si es que siguen con... Yo creo que el pueblo está herido. ¿Tú de cuál parte del Perú eres? De aquí. ¿De aquí, Lima? Sí. Entonces, ¿tú no conoces a Jaguar? No. Ya. Yeah. En la selva, cuando tú no matas al jaguar, y si no has matado ahí mismo, si lo has herido, lo tienes que dejarlo. No tienes que perseguirle, no tienes que seguir las huellas, porque te puede dar vuelta. El jaguar herido es peligroso. ¿Y ustedes? Entonces, la zona está muy herida, con el trato que hizo donde el gobierno nos declaró una guerra. Nos presentó una batalla. Una batalla injusta. Su política es muy negativa. Yo digo, puede decir que un gobierno racista, discriminador. ¿Usted lo siente así? Yo lo siento así, porque insulta claramente a los amazónicos y entonces no hay consideración